Buona, buona, buona. Pour le troisième tout d'abord, stagiaire qui doit être énorme, TONI. La photo souvenir de cette édition 2022. Super, super happy to be here again after the pandemic. I think it's very important to have this race in the calendar. And about the race, I think the race is a little easy. And I have a little mistakes in the first lap after the start of the second lap. But at the end of the second lap, I arrived my best and take this win, which is very important for the championship. Well, la verdad que contento de volver a Bélgica después de la pandemia. Pues ha sido 3-4 años sin poder venir aquí. Correr aquí con este público es siempre algo increíble. En la carrera, bueno, ayer vimos que era bastante fácil, no se podían cometer errores. Hemos cometido un poco más de los que tocaban la primera vuelta, con un 5 en la 3 y en la 11. Luego hemos empezado la segunda vuelta con otro error, así que hemos ido un poco a remolque toda la carrera, pero al final un buen final de la segunda vuelta nos ha dado esa victoria, que es muy importante. Bueno, primer tot contents de tornar a Bèlgica, és una carrera amb un públic fantàstic que havíem perdut doncs, amb la pandèmia. Així que contents d'estar aquí una altra vegada i supercontents amb el resultat. No? La carrera vam veure ahir que era una carrera bastant facileta, on no es podia cometre errors, i així ha sigut. No? Hem comès algun error la primera volta, al principi de la segona, i ens ha fet anar a remolc tota la carrera, i al final doncs, un bon final de carrera ens ha donat la victòria, així que molt content.